Mañana, 3 de mayo, se decidirá en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco el futuro de la Milagrosa. Tres partidos políticos que suman mayoría en este Parlamento, PNV, PP y PSE, han presentado conjuntamente una enmienda en la totalidad donde se nos exige para la continuidad del centro unas condiciones imposibles de cumplir a día de hoy. Se presenta un texto en el que todos son interrogantes. El primer condicionante es que para la Milagrosa pueda seguir adelante, tiene que haber matrícula cuando la tenemos cerrada desde enero. Lo único que el Gobierno vasco nos asegura es la reversibilidad de la matrícula. A falta de dos meses para finalizar el curso, se nos plantea crear una cooperativa, opción que se valoró en enero, pero que a día de hoy no es viable. Se propone un periodo de transición en las dependencias vacías del edificio de minas, sin especificar en qué condiciones podríamos estar en él. ¿Por qué ahora se nos ofrece este edificio cuando desde un principio se nos ha denegado rotundamente? Creemos que con esta enmienda se busca culpabilizar del posible cierre a la propia comunidad educativa y tendremos que escuchar que se nos ha dado una opción y no la hemos querido materializar. Guk epe luzerako ikastetzaren jarraipena serio eta fidagarria du Gulaco. Zuzenketa honen bultzatzaiek ikastetzea itzi aldute pertsona helburu izan beharrean alderdien interesak lehenesten dituztelako. Bihar eztabaidatuko diren bi aukeren aurrean, familiek eta langileek ontzak emango genuke bai titulartasun bat lortzea gure hezkuntza proiektuarekin aurrera jarraitzeko, baita publifikazioa ematea ere. Horretarako hezkuntza batzordean lan egiten duten alderdi politikoi zera zen diegu. Irtenbide, bideragarrietatik abiatuz, etorkizunean gure eskuntza proiektuarekin aurrera jarraitu alizateko, adostasun batera heldu ikastetzea bere osotasunean tinko mantentzea ziurtatuz. Milagrosa ikastetzeko eskuntza komunitatea.